Muy buenos días, ya estamos en este programa que se llama Preguntamos ¿por qué somos niños? Los saluda con mucho gusto Víctor Hernández y quisiera saludar a mi compañera Claudia Ogesto en este Día de Reyes, Claudia. En este día tan maravilloso y en el lugar tan increíble que estamos. ¿Cómo estás, Vic? Estoy muy bien, muy bien. Qué bueno, me da muchísimo gusto. ¿Y quiénes nos acompañan hoy? Hoy nos acompañan preguntones que nos da mucho gusto que estén con nosotros. Por ejemplo, está con nosotros Darshan Pérez y su hermano Sebastián. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, estoy contento de estar aquí. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. También están con nosotros Diego Chávez. Hola, Diego. Hola, estoy muy bien, estoy muy emocionado. Qué bueno. Y a su lado está Mitzi Sánchez. Hola, Mitzi. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Y aprovechamos que ya estamos de este lado y acá tenemos a Mateo. Hola. ¿Cómo estás, Mateo? Oye, ¿por qué no les dices a todos los preguntones cuál es tu otro nombre? Tu nombre es Mateo Figueroa, pero tienes otro alias. ¿Cuál es? Armando Legos. Él se llama Armando Legos, para todos los que no lo conocían. Y eso ya nos empieza a dar una pista, pero también estamos con Amaya y Mateo Oliva. ¿Cómo estás, Amaya? Hola, muy bien. Qué bueno. Bien, bien, también gracias. ¿Tú, Mateo? Hola, estoy muy bien. Me da mucho gusto, Mateo. Y de este lado tenemos a mi guapísima Vania. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! Bien, igualmente. Qué bueno, querida Vania. Bienvenidos todos a Preguntamos porque somos niños. ¿Y dónde estamos, Vic? Ay, Clau, estamos en un lugar fantástico. Son las oficinas de Lego Education. Que, bueno, nos estamos muy contentos. Yo en particular estoy muy feliz de estar aquí porque he tenido, ya lo voy a decir de una vez, desde los 6 años que he jugado. Y a mis 31 no se me han quitado las ganas de jugar. Y las invitadas de hoy nos van a platicar Lego Education en particular, qué es lo que hace, pero ya verán que será una cosa fantástica. ¿Pero quiénes nos van a platicar de eso? Bueno, están con nosotros Claudette Muñoz, que es representante regional en Latinoamérica para Lego Education. Tiene 21 años de experiencia en el campo de la educación. Y también está Erika Valenzuela, directora de proyectos en EDACOM, distribuidora autorizada de Lego Education. Exactamente, estamos aquí con ellas. ¿Cómo estás, Claudette? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Vic, Clau, muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de recibir este grupo de preguntones. Saludamos a nuestra otra anfitriona. Hola, ¿qué tal? Soy Erika Valenzuela y al igual que Claudette estoy súper emocionada. Siempre que hay niños es una emoción increíble el ver sus respuestas, sus preguntas, sus asombros, etcétera. Entonces, muchas gracias por la invitación. Al contrario, nosotros nos dijeron, oigan, estamos súper cerquita de ustedes y dijimos, pues vámonos, dejamos el estudio y nos vamos a visitarlas y nos pusimos a jugar. Porque, ¿qué quiere decir Lego? A ver, platícanos cómo es. Para los que no lo conocen, Lego es una empresa danesa. Viene de dos palabras danesas. Es Lai God, cuyo significado es jugar bien. Al fin, lo que nosotros buscamos es el juego. Y Lego Group fue fundado en 1932. Fue fundado por Ole Kirk Christiansen y les puedo asegurar que todos ustedes creen que el brick nació al mismo tiempo que nació Lego. Claudette, los bricks son los ladrillitos, los bloques, ¿verdad? Que todos conocemos y que hemos disfrutado muchísimo. Pero el fundador empezó como juguetero, porque él era carpintero y hacía juguetes de madera preciosos. La historia en realidad es, Ole tenía una carpintería y comienza a armar juguetes de madera, se da cuenta de que son muy, muy populares, pero un día la fábrica se incendia y hay un incendio muy fuerte y obviamente nosotros sabemos que la madera es flamable mucho. Entonces, a partir de ahí, él también empieza a buscar alternativas para que esto no vuelva a suceder y alguna vez en un congreso él encuentra una máquina que hace juguetes de plástico y es ahí cuando a él se le ocurre empezar a formar el brick. A partir de ello comienza a hacer ya un juego en sistema y es un sistema, a ver, porque yo les voy a preguntar, ¿les ha pasado alguna vez que tomen una pieza y no encaja? No, jamás. No. Están hechas con una perfección de verdad
nosotros podemos ver en las plantas de producción cómo el control de calidad es sumamente estricto precisamente para eso. Trabajamos bajo la premisa de que a partir de un set, si nosotros tenemos un segundo set o un tercer set, siempre podemos armar lo que nosotros queramos. El límite es nuestra propia imaginación. Yo te voy a decir, Claudette, que me regalaron cuando yo tenía 6 años, era un camioncito rojo, me acuerdo muy bien, como una grúa remolcadora de coches. Todavía tengo algunas piezas, la mayoría ya no las he perdido, pero esas piezas que tengo todavía de 1993 por ahí, se pueden usar. Las con usas para otros. Con los que todavía puedo haber comprado el mes pasado. Uh-huh. A ver, aquí está Sebastián. Yo tengo un castillo que lo convertí en un tipo robot con sus propias piezas. No le añadí nada. Ajá. No le añadiste nada. Pues es que van todas las piezas súper completitas. Bueno, también ahí me encantaría comentarles cuál es la misión y la visión, porque está justamente relacionado con lo que ustedes me están platicando también. Es inspirar y desarrollar a los creadores del mañana. Ajá. Y nuestra visión es inventar el futuro del juego. Significa que nuestro límite siempre va a ser nuestra propia imaginación. Inventar el futuro del juego. Oye, eso suena maravilloso. Inventar el futuro del juego. ¿Ustedes cuál creen, preguntones, que es el futuro del juego? ¿Cuál creen que podría ser? Ahí está Darsha. ¿La creación? Otra pregunta. ¿Cómo se les ocurrió hacer más figuras de películas, series? Por lo mismo, porque consideramos que nuestra imaginación tiene que ser infinita. Y tenemos unos partnerships padrísimos en donde nosotros, por ejemplo, tenemos superhéroes, ¿no? ¿Cuál es tu favorito, Amaya? Las princesas. Ah, muy bien, las princesas. Porque algo también muy importante que tenemos es la parte de la inclusión de género. ¿Se han dado cuenta que es un juguete que es disponible para niños y para niñas? Nos tenemos que ir a un corte, nos dicen nuestro equipo de producción. ¿Te parece, Claudette, que vayamos a un corte y regresamos y nos sigas diciendo cosas interesantes sobre Lego y sobre Lego Education? Estamos de vuelta en Preguntamos por qué somos niños. Estamos en este programa especial en Lego Education y platicando con Claudette Muñoz, representante regional en Latinoamérica para Lego Education, y nos estaba contando muchas cosas al respecto de los inicios, cómo empezó, cómo es que el creador fue pasando por varios obstáculos, pero al final, hasta que es conocido como uno de los juguetes más importantes y más novedosos en todo el mundo. Entonces es una historia muy interesante. Tan novedosos que antes de que empezáramos el programa nos habían dicho que 2 veces han sido galardonados como el juguete del año. Imagínate, yo diría pues del siglo, porque ya van a cumplir 80 años, ¿eh? Uh-huh. Ya están, ya veo muchas manos levantadas de los preguntones, pero sí nos tenías que decir otros puntos. Sí, bueno, les platicaba que el compromiso que tiene Lego siempre no es nada más con la calidad del producto, también es con la experiencia que nosotros tenemos con ella. Y, por ejemplo, está muy comprometido a que podamos tener largas horas de juego. Tenemos sets de extensión disponibles y también calidad en cada uno de los detalles. Por más grande o por más pequeño que sea el brick, o por más grande o por más pequeño que sea el set, siempre vamos a observar que la calidad es altísima. Oye, algo que me gustaría decirles, que tú ya no los habías platicado al equipo de producción. ¿Qué pasa? Yo me supongo que de repente a algunos preguntones les dan ganas como de morderlas. O de repente, ¿qué pasa si el hijo de Olé, que fue el fundador, le dice a su papá, oye, pues para reducir gastos, ¿por qué en lugar de 3 manos de pintura no les damos nada más 2? ¿Y qué le contestó su papá? Bueno, una de las premisas de Olé también era, ya que la calidad era uno de los compromisos más fuertes, un día el hijo justamente de Olé le comenta que va a ahorrar mucho dinero en el tema de la producción y que en lugar de ponerle 3 capas de pintura, le ha puesto 2. Y entonces Olé explota y le dice que jamás, que eso nunca lo permitiría, porque lo mejor es lo suficientemente bueno.
Exactamente. Entonces, es una de las premisas más fuertes que nosotros tenemos en cuanto a la calidad. Y también ustedes supongo que pasan por pruebas de color, por pruebas pues hasta tóxicas, y algunos se le antoja y dice, ¡ay, qué rico esto! Y lo prueba, ¿qué pasa? No, en realidad nosotros tenemos unas normatividades muy, muy cuidadas. Por ejemplo, tenemos incluso hasta grado alimenticio en las piezas, que eso es algo súper importante. Ustedes a lo mejor pueden encontrar sets que pudieran parecer Legos, pero que en realidad no son marca Lego. Nosotros siempre les recomendamos que tengan mucho cuidado también, no solamente por la calidad, sino también por el material que está detrás de esto. Muy bien. Nos vamos con las preguntas. Ya veo muchas manos. Ok, acá con Mateo. ¿Cómo es que con una pila se mueve todo el robot? Esa pregunta es fantástica. Yo creo que ahorita podemos resolverla cuando pasemos con Erika, que nos va a platicar un poquito más de los sets de Lego Educación en cuanto a la robótica, que ya les vi las caras a todos, que están muy emocionadas y muy ansiosos, ¿correcto? Exacto. Entonces, acuérdate de tu pregunta, Mateo, para más adelante. Acá tenemos dos preguntas. ¿Cómo cuántos kits han hecho? La verdad, Amaya, me estás haciendo una pregunta muy, muy difícil de contestar en este momento, porque todos los días tenemos producción de muchas propuestas, tenemos producción de muchos sets que ya están disponibles, pero te prometo que te voy a mandar un mail con ese dato súper concreto, y también se lo vamos a compartir a la producción para que en algún momento en otro programa lo pueda compartir, porque es un dato que yo creo que es interesante para muchas personas. Tenemos pregunta de Darshan. Hola, he escuchado sobre un lugar llamado Legoland, que la mayor parte de las cosas están hechas de Lego, ¿eso es cierto? Es correcto. En 1968 se abrió el primer parque de diversiones que está 100% basado en Lego y se llama Legoland. Está en Billund, porque bueno, Billund, que es una ciudad que está en Dinamarca, es host de la familia, por ejemplo. Después se abrió uno en Alemania, otro en Japón, otro en Malasia, otro en Dubái, y actualmente tenemos los últimos que están en California y Florida. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta por acá? Mitzi tenía una. ¿Cómo tuvo el creador la gran idea de hacer juguetes de madera? Esa es muy buena pregunta, Mitzi. Fíjate que Ole estaba muy triste porque su esposa acababa de fallecer y sus hijos también estaban muy tristes porque acababa de fallecer su mamá. Tenía cuatro hijos, exactamente. Y en este afán de quererlos hacer felices, toma unas maderas que él tiene en su taller y hace un pato, que es el famoso pato. Yo les recomiendo que googleen el pato muy icónico que está detrás de los primeros años. Entonces le regala el pato a sus hijos, se da cuenta de lo mucho que ellos se entretienen con el pato y a partir de eso él empieza a construir más y más juguetes de madera. Diego, ¿quería preguntar algo más? ¿O ya no? ¿Ya no? Ah, bueno. Entonces, pues eso es lo que nos platicas. Ah, Darshan. Tengo una pregunta. Como toda compañía al principio no era popular, ¿como en qué siglo más o menos empezó a ser popular? Siglo, digo, caño, se empezó a ser popular. Bueno, esa también es una muy buena pregunta. Comienza a tener muchísima popularidad localmente en Dinamarca en los años 40. Pero aproximadamente a finales de los 50 es cuando empieza a haber un boom y cuando él empieza, por ejemplo, la primer tienda que nace fuera de Dinamarca es en Alemania. Y en Alemania tiene un boom enorme y es cuando ya empiezan también a tener plantas en otros lugares del mundo. Y bueno, y la realidad es que actualmente sí está en el top 3 de los fabricantes de juguete a nivel mundial. Ya casi vamos a ir a nuestro tercer bloque, pero adelanta una noticia muy bonita. ¿Qué va a pasar en Universum? Bueno, la noticia padrísima es que vamos a tener un espacio de Lego Education en Universum para que pasen y se diviertan con nosotros haciendo programación y haciendo robótica. Y vamos a esperar a que nos visiten muchísimo los fines de semana, que traigan a sus primos, a sus amigos, a sus papás. Que para Lego no hay edad. ¿Y eso no, por supuesto que no. Diego ya tiene otra pregunta. ¿Qué trabajo tenía antes Ole? Porque yo vi la historia y dice que como no tenía dinero,
despidió a todos sus trabajadores. ¿De qué trabajo? Bueno, eso es verdad. Él tuvo que despedir a sus trabajadores, pero siempre ha tenido un trabajo y su trabajo siempre ha sido en construcción. Él tenía una fábrica y construía piezas que no necesariamente eran juguetes. Algunas piezas eran de metal, otras piezas eran de madera. Y es a partir de ahí que viene una época muy difícil económicamente y es por eso que pues tiene que buscar otro tipo de recursos para lograr sacar adelante a su familia. Y comienza también con la parte de la carpintería. Y por acá tenemos otra pregunta de Mateo Figueroa. ¿Cómo es que de una pieza, cómo es que las piezas son tan perfectas y se unen tan perfecto? Sí, claro. Bueno, ¿se acuerdan que yo les platicaba que siempre estamos buscando la mejor calidad? Es justamente para que todas tus piezas puedan encajar siempre. Todas las piezas. Y es por eso que somos tan perfeccionistas en el tema de la construcción. Tenemos maquinarias enormes. Tenemos una planta que también está padrísima en Monterrey. Es una planta importantísima. Y estas máquinas están dedicadas justamente a crear estos bricks con toda la precisión posible. Nos tenemos que ir a un corte, pero antes les recordamos nuestro Facebook, que es Porque Somos Niños, para que le sigan haciendo más preguntas a Claudette, pero ya también nos están diciendo que ya vamos a pasar con Erika al taller, lo cual me encanta. Vamos rapidísimo a este corte y regresamos. Muy bien. Regresamos a este control remoto que tenemos en Edacom y vamos a hablar de Lego Education, que a mí me emociona muchísimo. Y ya está Erika diciendo, ya, por favor, basta las preguntas, porque yo ya quiero entrar con robótica. Y yo también ya quiero que entremos con robótica. Pero Darshan tiene otra pregunta más. ¿Es posible que un fanático haga su propio set y de repente, pum, lo publiquen? ¿O lo venda? Por supuesto que sí. Incluso hay muchísimos adultos que se han certificado para hacer propuestas y, bueno, independientemente ellos lo pueden promocionar en algún sitio o en alguna parte de internet. Y sí, la verdad es que es muy popular. ¿Hay algún Lego particular para niños más pequeños para que desarrollen su motricidad? Me encanta tu pregunta, Mitz. Es una pregunta muy bonita porque es súper importante que desde una edad muy temprana nosotros desarrollemos muchas habilidades como la motricidad o, por ejemplo, como el trabajo colaborativo o como la imaginación incluso. Y en 1969 nace la serie de Duplo. ¿Conoce alguien la serie de Duplo? ¿No han visto los Duplos? ¿Han visto los bricks grandotes? Porque ustedes se han dado cuenta que los sets pueden llegar a ser de piezas muy pequeñitas que pueden llegar a tener mucho detalle. Y evidentemente los niños pequeñitos no pueden estar manejando las piezas tan chiquitas. Nada más preguntaba para que le diga a mi mamá y a ver si la encontramos para mi hermano. Esto está muy padre. Qué bonito que piensas en tu hermano. Y fíjate que este año estamos también sacando un tren que se llama Coding Express para niños de preescolar. Pero fíjate, qué curioso, que pensamos en los más pequeñitos, pero ya estamos integrando las habilidades computacionales. Es un tren que tú programas y tiene muchas funcionalidades y le puedes poner música y puedes parar y adelantar tu trenecito y es para pequeñitos. ¿Cómo ves? Casualmente mi hermano está en preescolar. Fantástica. Oye, Erika, estamos platicando con Erika Valenzuela y ella y yo ya estamos así mordiéndonos el rebozo diciendo, ya, por favor, queremos entrar a la robótica. Erika Valenzuela, como les dijimos al principio, ella es directora de proyectos de Edacom y con ella los chicos hicieron un taller. ¿En qué consistió, Erika? Pues básicamente llegaron un poquito antes de grabar y tuvimos, me gustaría preguntar directamente a ellos que te platiquen para que no sea, la intención era que conocieran ligeramente el set,
que se sintieran un poco más afín con el robot que traen. Y tienen unas tablets en las cuales ellos iban a comenzar a programar. Al inicio hicimos una pregunta, si alguno de ellos había programado, ninguno de ellos había programado, y seguramente ninguno de ellos se imaginó que en 15 minutos iban a poder empezar a programar. Entonces la idea era adentrarlos un poquito al material para ahorita ponerles un desafío y en lo que está el resto del programa lo puedan desarrollar. Wow, perfecto. Oigan, chicos, ¿si les gustó? ¿No sabían programar y cómo lo hicieron? Pues con las simples instrucciones que nos dio. ¿Qué más? Amaya. Pues yo también seguí sus instrucciones y como me gusta esto de la tecnología y así, pues me centré más y entre más concentrada estoy, mejor más rápido aprendo. Ajá, gracias, Mitzi. Amaya también quiere decir. Una pregunta, ¿cómo se les ocurrió hacer este robot con tantos sonidos y mucha imaginación? ¿Cómo se les ocurrió hacer ese robot con tantos sonidos y mucha imaginación? Bien, como decía Claudette, todo el material es para poder incluir a todo mundo. Y a las niñas nos gusta mucho la musiquita, la mayoría de ellas, que sí son la abejita, que a algunos niños les gusta el sonido de carros, ¿no? De espadas. Entonces, toda esta área de sonidos es para que sea el gusto tanto del proyecto como de la persona que lo esté usando. La idea es pensar como niños para poder desarrollar un producto para niños. Entonces, esa es la clave, ¿ves? Mateo. ¿Cómo es que una pila pequeñita mueve todo un robot? Que esa pregunta la teníamos pendiente para este sí, momento. Las partes electrónicas están diseñadas para justamente no afectar el medio ambiente. Todo trae batería recargable y lo curioso es que todas las partes electrónicas, motores, sensores, están diseñados para jalar poca corriente, funcionar y poder ahorrar esta parte. Y le impresiona porque no la ve, literalmente no se ve, se ve simplemente el mecanismo del robot. El robot que ellos tienen tiene un solo motor, el motor va con una polea hacia las llantas, y hay un pequeño hub. El hub es el cerebro del robot, es una cosita chiquita, y adentro está la pila, entonces la impacta que avance, se regrese, pero es un mix entre mecánica y programación lo que está funcionando y haciendo que el robot, y de eso se trata la robótica, que con poco recurso logre solucionar grandes problemas. Fantástico. Aquí el otro Mateo también tiene una pregunta. ¿Cómo pudieron conectar el robot a la tablet de... para avanzar y para nada? aclaro un poquito. Las herramientas que ellos tienen es un robot armado. No lo armaron ellos por causa de tiempo, se los dimos armados, pero la idea es que desde cero lo armen. Tienen una tablet con un programa, un software iconográfico que trae los dibujos del motor, lo cual hace que el programa sea completamente deductivo. Es decir, yo sé que si pongo este icono que gira a la derecha, mi motor se va a mover hacia la derecha y si no hacia la izquierda. Entonces, la conexión que hacemos entre la tablet, por eso me está preguntando, entre la tablet y el robot es vía Bluetooth. Hablamos de tecnología y de punta de lanza y siempre está trabajando en este tema. Entonces, ellos tienen una tablet conectada vía Bluetooth con su robot y colocan una serie de iconos para darle instrucción a su robot. No son instrucciones que yo di, las instrucciones que yo di fue, vean qué dibujo se parece al motor, vean cómo gira y ellos fueron deduciendo el resto, ¿no? Pero prácticamente por eso te dicen, seguí sus instrucciones, porque era simplemente visualizar su programa y desarrollar ese instinto. Tal vez, Erika, valdría la pena también que comentaras cuál es la metodología en la que se basa. La verdad es que hay que aclarar que es un área educativa, a diferencia de Lego Juguete, tiene todo un contexto, es decir, hay un área de investigación, el cual dice hacia dónde va la tendencia pedagógica, cómo es la mejor manera de aprender en los niños. Los sets vienen organizados de forma diferente para que los utilices en clase. Entonces, hay una diversidad de opciones y de diferencias con lo que es un juguete. La metodología es una metodología de punta de lanza, se llama las 4Cs, y hacemos pasar por los chicos en 4 tiempos. Conectar, hacemos una introducción muy sencilla, no teórica, más bien de conexión, de un aprendizaje previo en el niño. La segunda es construir, por supuesto es usar las manos, hands-on. La tercera es contemplar, es un momento en el que nos detenemos, observamos, analizamos, deducimos y vemos si nos equivocamos o no para retomar. Y la última es continuar, la cual vamos a estar teniendo una situación, problema o un desafío.
Entonces es el momento de continuar. Les voy a poner el desafío para que en los anuncios se empiecen a programar. El desafío es que su robot avance, rescate al astronauta. ¿De qué manera? Se acerca al astronauta, se detiene 3 segundos y regresa a su base. ¿Listos para comenzar? El desafío, ¿están listos? Pues sí, lo van a intentar. Mientras nosotros nos vamos a ir un corte, pero si se han dado cuenta, chicos, pues todo esto es ciencia. Sí, definitivamente nosotros divulgamos el gusto por la ciencia y la tecnología. Pues estamos empatados porque nosotros divulgamos y fomentamos el gusto por la ciencia. Sí. Y si podemos generar futuros científicos, estamos de la mano. Exacto. Bueno, vamos a un corte y volvemos.